Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Saludando a tu amiga Bárbara Martínez Vlogs. Y el día de hoy estoy súper, súper contenta, súper emocionada, feliz porque I am back. Estoy de regreso, chicos, y estoy más feliz que nunca porque nos encontramos, chicos, en uno de los proveedores, distribuidores de los distribuidores. Así como lo escucharon, tal vez no les cuadre mucho lo que les acabo de mencionar. Déjenselos, repito, déjenselos barajeo más despacio. Los distribuidores de los distribuidores. Así como lo escuchan, chicos. Nos encontramos en una de las empresas, una de las compañías más grandes de distribución de pacas, de pallets, chicos. Y estoy súper feliz, súper emocionada porque que me hayan invitado a hacer esta colaboración con ellos, la verdad que es todo un regocijo, es todo una emoción, es todo un gusto, porque yo sé que los más beneficiados van a ser todos ustedes que nos ven desde Facebook, desde YouTube y que nos ven desde muchísimos otros lugares, chicos. Así que los invito a que se vayan suscribiendo, a que vayan dejando su mega like, a que vayan dejando sus corazoncitos, vayan dejando también ahí sus compartidas, porque muchas sorpresas en este video el día de hoy vamos a tenerles. Así que si ustedes ya están listos, todos conectados, ya están listos, ya están dejando su like, están dejando ahí sus comentarios, sus hashtag, todo por ahí. Si ya ustedes están listos, yo estoy más que lista. Desde la semana pasada estoy más que lista, chicos. Así que, ¿por qué no hacerlos esperar? Y quiero que sepan que si me acompañan por acá, va a haber un mundo. Es algo así, yo le nombro el Disneylandia de todo aquel inversionista de pacas y paletas, chicos. Así que vénganse por acá de este lado. Un montón de cosas, Barbie. Estamos felices y contentos de andar por acá. Vámonos acá, chicos, ya dejaron su like. Vénganse acá por este lado. Primeramente, chicos, les doy la bienvenida. Quiero que conozcan a nuestros amigos de JT's Merchandise Outlet, chicos, que nos vamos a estar, la verdad, regocijando con tantos buenos productos y tan, pero tan bajos costos. Es realmente ridículamente barato lo que vas a encontrar aquí porque ya sabes que ellos te van a distribuir por cantidades grandísimas. Por lo tanto, así que cuando tú estés listo para venir a invertir, vente listo, vente con tu picapón, vente con tu camión de carga de mercancía, porque aquí vas a comprar y mucho, ¿ok? Así que por este lado quiero presentarles a nuestra amiga que va a estarlos recibiendo cuando ustedes vengan físicamente. La bodega está abierta al público en general, así que, ¿cómo te llamas? Rosana, nuestra amiga Rosana, chicos, ahí yo sé que le van a dejar sus buenos deseos. Y nuestra amiga Rosana, ¿en qué los vas a asistir? ¿En qué los vas a ayudar cuando vienen por primera vez aquí a bodega? Les ayudo si tengo una persona que les ayude, ya sea uno de los vendedores, a José, a Dani, a Willy, y alguno con los niños. Perfecto. Cuando vienen por primera vez, Rosana, ¿tienen que traer algún tipo de papel en especial para comprar? ¿Algún permiso? ¿Algún pase especial para comprar? No. ¿No? Por primera vez no. Traer ganas. Pero la actitud de invertir. Excelente, perfecto. Pues ya lo escucharon, chicos. Está abierto al público en general. No necesitas un pase, un permiso especial para venir a invertir aquí con JT's. Lo único que tienes que traer es efectivo. Exacto. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, crédito, cualquier tipo de pago pueden aceptar aquí. Ya, no aceptamos cheques, pero... No cheques. Transferencia de banco. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias por la información, Rosana. Un placer. Yo sé que muchos de ustedes van a estarla mirando aquí cuando vengan. Ella es la persona que va a ser tu primera ayuda en cuanto entres a bodega. Ella te va a dirigir con un representante de ventas. Ya de ahí el representante de ventas te puede llevar y caminar dentro de almacén, ¿correcto? Perfecto. Un placer y muchísimo gusto tenernos aquí por primera vez en video. ¿Ok? Con permiso, gracias. Así es, chicos. Así que ahora sí van a venir a ver lo que a ustedes tanto les gusta. Si ya están listos, están preparados, siéntense, por favor. Les pido que se sienten porque dos que tres se me pueden desmayar. Cuando vean allá adentro, lo impresionante y lo impactante que vas a ver es algo así como les comentaba, que es un Disneylandia para todos los inversionistas. Así que si tú ya estás listo, yo también estoy más que lista. ¿Ya dejamos sus likes? ¿Cuántos likes llevamos? Un montón por ahí. ¿Un montón de likes? Bueno, pues vámonos por acá. Vamos a abrirles la puerta y pues a darles la bienvenida a su bodega, chicos. Esta es su bodega, esto es para ustedes.
Y nosotros estamos muy contentos de estar haciendo esta colaboración con JT's porque sé que muchos de ustedes, miles y miles de personas como ustedes, se van a estar beneficiando de sus bajos costos. Vámonos por acá, de este lado. Chicos, vean nada más, ya vean esto. Me quedé corta, ¿a poco no? Me quedé corta, lo sé que me quedé corta, pero vamos a iniciar por este lado, donde vas a encontrar, chicos, en cuanto entras de la recepción, vas a venir siempre con tu representante de ventas, obviamente que te dé caminado por bodega, vas a poder encontrar. Es algo así que como le nombramos la liquidación de la liquidación, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Que van a ser descuentos dentro de lo que ya la mercancía que ya está descontada. Básicamente vas a encontrar un poquito de todo lo que ya está muy descontado, ya sea en pallets, ya sea en pacas, cajas, lotes. Por este lado veo joyería de Macy's, por este lado veo pallets de Macy's también de igual manera. Y también veo mochilas, veo muchísimas cosas, así que yo quiero que ustedes me digan con qué quieren iniciar. Vámonos en lo que caminamos un poquito para acá. Voy a estar leyendo un poquito de sus comentarios. Vayamos viendo qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Vayan dejando su like. También suscríbanse a los canales para que no se pierdan, ninguno de los videos que les vamos a estar compartiendo continuamente. Mega venta, chicos. O sea, aparte de tiendas de distintos lugares, de ya saben, de las tiendas más reconocidas de Estados Unidos, así como Macy's, Walmart, Nordstrom, también he escuchado también que tienen como por ejemplo también, ¿qué otra tienen por ahí? Que habíamos visto, tienen de tenis, famosas. Por ejemplo, he mirado mucho Nike, mucho Adidas, he mirado tantas, disculpen, un montón de marcas realmente que son súper conocidas que pueden encontrar en diferentes tiendas de Estados Unidos, ¿no? Así que en lo que ustedes se van conectando, yo voy a mostrarles un poquito de la variedad de los descuentos que hay de hoy. Por ejemplo, aquí en este lado, todo aquí de este lado, vamos a estar mirando y abriendo un poquito de lo que te podemos ofrecer en descuento, chicos. ¿Quién está listo ya? Que en Facebook, yo sé que en YouTube ya se encuentran muchos ahí dejando sus comentarios. Claudia dice, conocidas como de alto prestigio, se puede decir. Vamos a estarles mostrando un poquito, por ejemplo, esta. ¿Quién conoce esta marca? Tiene aquí una pequeña etiquetita. Vamos a ver si acá de este lado se puede ver. La pueden apreciar. ¿Quién conoce esa marca? ¿Ustedes la conocen? También. Así que esta de aquí, yo pienso, no te viene con un manifiesto específico, pero yo pienso que sí te ha de venir arriba de las... Está hasta el tope, así que yo pienso que unas... ¿Cuánto le calculas? ¿Serás unas 200 piezas? ¿Qué le pasa? ¿O más? Más de 200. Estas son unas 300. En un Keylor de este tamaño sí le vamos echando unas 300, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Porque el tamaño realmente llega arriba de la rodilla, abajo de la pompa. Entonces te vienen, por ejemplo, estos pantalones son de como para ir a la nieve. Chequen. O sea, en las marcas son también, como les digo, son caras. Puedes ver el precio, miren. Por ejemplo, este es como para ir a la nieve. ¿Quién conoce esta ropa para la nieve? Ahí está la marca, miren. Y el costo original de $90, chicos. $90. Si, por ejemplo, en esta palet te saldría, por ejemplo, 300 piezas, un ejemplo, y estás pagando $500 por toda la palet llena, realmente el precio reduciría drásticamente. O sea, estás hablando que puede salirte de entre $2-3 probablemente la pieza, $4 a lo mucho. Y miren, desde camisas de vestir, chequen, yo sé que también ustedes pueden conocer un poquito. $55, miren. $55 esta camisa de vestir. ¿Sí checan? Y esto solamente en una, chicos. En la que está acá a un lado, también te sale $600. Hay de diferentes
de diferentes precios, chicos. Así que te vienen también por algo, ¿no? Yo siento que algo las ha de diferenciar. Puede ser que las diferencie la calidad de ropa, a lo mejor los diferentes tipos de marcas. Veo aquí que te viene mucho de vestir. Por ejemplo, en esta veo mucho saco. Veo mucho saco. Y está súper interesante. Por ejemplo, este. Simplemente este, que es un chaleco. Chequen aquí, vamos a ver. Cuéntame lo que vas a encontrar de $200, dependiendo tu bolsillo, dependiendo la inversión que quieras hacer. La muestra de ello, hay una palet de $350. Aquí hay otra de 500, 600, pero vean el tamaño. ¿Dólares? Te viene ahí adentro. Aproximadamente unas... Te viene, mira, de 818. Nos damos también en los cálculos. Te viene esta marcada con 810 por $800. ¡No manches! ¿Puedes creer eso? ¿Cuánto es la pieza? Alguien que me saque la cuenta, alguien que me ponga ahí en los comentarios. Si te está saliendo la palette con 818 piezas de ropa y te $800, te está saliendo menos de a dólar. A ver, vamos a hacer la cuenta rápidamente porque quiero darles números exactos para que los distribuidores de los distribuidores. Si tú has ido a comprar alguna empresa allá afuera, si tú has ido, llámelo, que muy probablemente venga de aquí. Entonces, ¿qué estarías haciendo tú, chicos? Automáticamente cortando una mano inmediatamente. Y es por eso que puedes encontrar pales de este estilo, que te salgan $800 y que te vengan 818 prendas dentro de ella. Obviamente, las marcas, las tiendas que vas a encontrar en este tipo de pales, obviamente van a ser a lo mejor distintas a otras donde a lo mejor vas a encontrar en 2, en 3, en 4, en 5, en 8. Hay de diferentes calidades para todos los bolsillos, como se les mencionaba. O sea que si vas a pagar $800 entre 818, te sale exactamente... ¿Alguien dijo? ¿Alguien nos dijo cuánto? Si están activos en los comentarios. Sí, yo pienso que sería bueno que nos moviéramos un poquito para allá porque la señal aquí de este lado está un poquito, okay. Es lo que está diciendo la gente. ¿Alguien dijo cuánto pagarían aproximadamente por esas 800 piezas? Aproximadamente, a lo mejor unas 97 centavos, chicos. Ahí lo tienen, miren. Ahí les saqué la cuenta. 97 centavos es lo que pagarías por pieza al comprar ese tipo de palas que están en disponibilidad también aquí en PIS, chicos. Acá de este lado, yo quería mostrarles rápidamente, voy a sacar mi herramienta favorita para abrir cajitas. ¿A quién más le gusta esta herramienta? Porque les voy a abrir una de estas palets, que si me haces el favor, Sebas, de decirme las señales de allá, de aquel lado, allá de aquel ladito van a estar los precios y todo. Antes de nada, me gustaría abrirles alguna de estas tres palets. Ustedes quiero que me elijan si quieren la número 1, la número 2 o la número 3. Todas estas tres opciones que les estoy dando, como el resto de las demás, pero por algún motivo como vienen como cajas misteriosas, ustedes saben que me apasionan y me encantan las cajas misteriosas, quiero abrir una de estas tres, porque son una de las tiendas favoritas de ustedes, que le venden una extrema calidad de ropa o de mercancía. Yo sé que muchos de ustedes la conocen porque es una tienda muy, pero muy famosa aquí en Estados Unidos. Es la tienda, ¿quién la conoce? La de la Estrellita Roja. ¿Alguien la conoce ustedes? Supongo que ustedes la conocen. Así que me gustaría abrir una en cámara. Ya están comentando por ahí que la número 1, también la número 3, está peleándose la número 1 con la número 3. La 1, dice Rubia que la 1, dice Julio que la 1, Betty que la número 1 y también... Nuestra amiga Rubia, es que Rubia está diciendo que la número 1. La número... la Sebas dice que la 3, algo le ha gustado a la Sebas de la 3, es de que quiere abrir la número 3. Pero bueno, vamos a comenzar a abrir la número 1. ¿Y alguien sí sabe de qué tienda estoy hablándoles? ¿La tienda de la Estrellita Roja? ¿Sí, alguien te puso por ahí? Sí, ¿o no? ¿Qué tienda es? Vamos a ver. Vamos a abrirles unas cuantas. ¿Cuánto sale esta, Pablo? ¿Te vas? Ok, perfecto. ¿Te dice cuántas piezas?
Esta palette te viene con 320 prendas, chicos. Vamos a ver si alguien puede atinarle y alguien sabe, tiene una idea cuánto va a salir esta palette. Yo sé que Sebas dijo ahorita, pero lo dijo muy a lo lejos. Creo que ustedes la hayan escuchado. Te vienen 320 prendas, ¿ok? Prendas mixtas. Debes de saber como cuánto de atinarle, como cuánto te va a salir la prenda dentro de aquí. Miren, estoy viendo de entrada, veo que son como de vestidos. Son vestidos de gala. El primer prenda que me salió es vestido de gala. Vamos a ver, te viene con sus zapatitos. Lo que me estoy percatando es de que te vienen con bolsas de plástico. Eso quiere decir que es overstock, ¿no? Es overstock, es como el sobrecargo de mercancía en la tienda de la Estrellita Roja. Así que dice que es de dos piezas. Te viene con su etiqueta original. No te viene con costo. No te viene con costo este vestido, pero vamos a abrir algunos, ¿ok? Vamos a ver este otro, ¿qué sale en este otro? Muchas gracias, María. Un fuerte abrazo, Leli también. Un fuerte abrazo, Alonso. Ya están dejando sus hashtags, BMB. Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño. Muchísimas gracias, chicos. Esto es una blusa sencilla, ¿no? ¿O es vestido? Es vestido. Es vestidito, ¿ok? Es un vestidito muy cortito. Un besito muy corto. También te viene dentro de su bolsita. A ver. Para todos los gustos, chicos. Para todos los gustos. Vamos a ver este. Fíjate que son como vestidos. Todos han salido vestidos hasta el momento. Sí, dice vestidos. ¿Sí? ¿Dice vestidos aquí? Sí. Ah, ok, es todo vestido. Todo vestido, y aquel es de niños. Órale, o sea que aquí en este vas a encontrar puro vestido, en el de aquí lado también es puro vestido y en el que está allá es pura ropa. Es algo interesante que les mencione esto, chicos. Cuando tú compras aquí, aquí en esta bodega, chicos, vas a comprar en crudo, se le puede llamar. O sea, es en crudo. A ellos les llegan los camiones y tú vas a venir y escoges tu palet crudo. Entonces, esto es algo que es de mucha ventaja para las personas que son distribuidores. Por eso les menciono, aquí se surten muchos distribuidores mayoristas, muchas empresas de aquí, la mayoría. Si a lo mejor tú no eres un inversionista por mayorista, que a lo mejor bien inviertes en pequeño, en poco, a lo mejor en 500 piezas, en 200 piezas, créeme lo que estas palets que tú compras en algún otro lugar ya llegan procesadas. Vamos a llamar que es procesada. Ya alguien las separó, ya alguien las quebró, ya alguien te quitó a lo mejor las chamarras, ya alguien te quitó los pantalones y ya te vendieron el producto, te lo vendieron ya procesado. Ahora, eso no está mal, chicos, es parte del negocio, es parte de lo que las otras empresas o las otras compañías hacen su dinero. Si tú quieres y te interesa invertir en crudo, si te interesa realmente invertir donde nadie te haya tocado tu mercancía, simplemente la hayas comprado directamente de las tiendas más reconocidas de Estados Unidos, que solamente llegan a esta empresa y se te vende tal como llegan, realmente créeme lo que tienes que venir físicamente, venir, escoger tu palet, escoger tu paca que más te guste y de ahí pues ya, ya tú haces y tú quiebras el trabajo que otras empresas hacen. Tú también puedes soñar en grande y puedes hacer esto realidad. Ya tienes la conecta principal, la conecta directa, para que tú también te conviertas en un distribuidor por mayoreo, chicos. Y es por eso que estaba tan feliz y tan contenta por esta noticia que les quería brindar. Espero que haya sido de su agrado y, como dicen por ahí, para todos sale el sol y mi mayor intención es ayudar a suficientes personas y colaborar con las más personas posibles. Y el día de hoy creo yo que quebramos récord porque el dar con una empresa de este calibre, no crean que es tan fácil, no es tan fácil como parece. Así que espero que estén muy contentos por eso y ya nadie adivinó el precio, se los voy a dar el precio. Fíjense que me estoy percatando que acabo de mirar antes de cerrar este palet, que salió una súper, súper marca, pero fregoncísima, que es muy, muy cara dentro de la tienda de la Estrellita Roja, chicos. Se las voy a mostrar. Vean. ¿Quién conoce esa marca?
marca muy cara. De hecho, las prendas que a veces saca esta marca, a veces te puede costar hasta $200, $300 más cuando es un vestido de gala, chicos, como este que está aquí. Miren. Chequen. Entonces, imagínate que tú puedas pagar muy bajo, para que lo puedas revender. ¿Qué fregón sería, no? ¿Cuánto dices que sale? ¿Nadie le atinó? No, nadie le atinó. ¿Alguien dijo 500? 620. Pues miren, recuerden que son, ¿cuántas piezas dijiste? Son 320 piezas. O sea, ¿cómo creen que les va a salir 620 si son 320 piezas? Entonces, y que son vestidos. Hay unos vestidos muy sencillos, hay unos vestidos más elegantes. Es un mix de todos estos vestidos de diferentes calidades, pero te estaría saliendo la pieza en... No, la pieza sería... ¿Cuánto sería? ¿2,000 qué? 2,720 entre... Las 320 piezas te estaría saliendo tan solo, mira, ahí está, en $8.50 la prenda. O sea que de entrada tú ya pudieras estar vendiendo el vestido, tal vez algunos vestidos los vas a poder vender en $20, $30, los que son muy costosos y de muy buenas marcas, y a lo mejor los sencillitos, a lo mejor los vendes en $10, el vestido sencillo, simplemente nada más para que puedas recuperar los vestidos más caros, ¿no? Sería lo ideal. Y ya están corriendo sus patrocinios, chicos, y se me olvidaba. No sé si quieras traer la se nos olvidaba. La rifa. Vamos a tener rifa, chicos, porque como les comentaba, muchas noticias nuevas. Estamos muy felices. Queremos que vengas y te suscribas a los canales de JT Merchandise Outlet, chicos, y que te unas, que seas parte de ellos, que vengas, inviertas, que llames, llama para pedir tus cotizaciones, llame y dile, oye, yo quiero la caja como la que abrió Bárbara de vestidos, y te la van a poder obviamente ofrecer súper súper rápido, porque hay bastante disponible, chicos. Nada de que se acabó, nada de que no hay. Siempre vas a encontrar algo nuevo dentro de aquí, chicos. Vamos a abrir rapidito esta. Brevemente. Ay, para mostrarles antes de comenzar a abrir. Se está haciendo una rifa, una caja misteriosa para uno de ustedes que participa, para uno de ustedes que quiere dejar su patrocinio. Va a estar también haciendo el patrocinio. Y también, si busque unirte, compartir, dejar tu like, vamos a estar también corriendo para la siguiente semana. El siguiente lunes vamos a estarles dando nombre de ganador de la persona que se haya suscrito, que haya compartido, que haya dejado su like, que haya estado bien activo en los comentarios. Vamos a estar dando una caja de parte de JT's Merchandise. Vamos a estarles dando una caja también igual, con un costo aproximado de $500 en costo original de las tiendas, chicos. Va a estar así tu caja y se le va a dar a uno de los ganadores, de los que hayan estado más activos aquí. Así que ya tenemos el primer patrocinio, ¿verdad? Ya estamos aquí apuntando a los patrocinadores. Ya está. Vamos a ir comenzando a poner tu nombre. Fíjate que esta, me comentaba Sebas, que es de ropa de niños, ¿verdad? Entonces a mí como que me intriga y me gustaría mirar un poco de la mercancía que encuentras para niños. Y ya de entrada, chicos, la caja está que hasta el tope de llena. O sea que te viene bastante, bastante producto para niños. Por ejemplo, miren los trocitos estos. También toda esta ropa es de la tienda de la Estrellita Roja, chicos, y te vienen diferentes precios, diferentes medidas. Por ejemplo, esta es medida para... Está cortando. Para las niñas. Costo original de $38 este trajecito. Playera. ¡Oh, este es un vestido! ¿Me creerán que le acabo de comprar un vestido igualito a Mía? Que cuando estuvimos, en el día de ayer de hecho estuvimos, pero es igualito, pero en color rojo, chicos. Eso es otra de las cosas que me interesaría que ustedes supieran también. Por ejemplo, cuando compras de esta manera estos pares y demás, te puede salir mucho repetido. Por ejemplo, ahorita estoy mirando que todos estos shorts blancos se vienen súper repetidos. Sin embargo, son diferentes medidas. Está la medida 12, la
12. Y te puede venir mucho del mismo estilo de shorts o de pantalón o de blusa o de vestido, pero pues todo vale la pena, chicos. ¿Por qué? Porque si tú piensas distribuir por mayoreo también y hacer tus lotes separados, chicos, créeme lo que simplemente quiebras todo lo mismo que te haya salido, lo quiebras en al por echar 8 o 10 por lote, lo deshaces, lo quiebras todo y tú puedes vender también tus propios lotes por mayoreo a alguien más, chicos. Así que es una de las mejores opciones. Las navideñas también te salen. No sabes qué es lo que te va a venir. Son overstack de las tiendas. Todo. Te puede salir de San Patricio, te puede salir de Halloween, te puede salir de las temporadas obviamente festivas que se dan aquí en Estados Unidos. Así que tú no te me vayas a chicopalar si te llega a pasar esto, porque es parte del show, es parte del negocio. Miren, más marcas. Esta camisita, miren qué bonita. Vean qué bonita camisita. Miren la marca. Más marcas que son súper reconocidas. Costos originales de $34. Y miren, $34 por esta playerita. Y así como esta, vean, encuentras más, están padrísimas, chicos. Vean, o sea, díganme si esto no es una belleza. Es una super oportunidad. Vean esta que está aquí. ¿Quién conoce esa marca? Chequen. Miren el costo original. Y esto acaba de salir de estas cajas, ¿ok? Ropita de niños. Miren. Costo original de $45. Y miren. O sea, súper buenas marcas. Impresionante las marcas que te salen. Ahora sí, el costo de esta me lo tenías ahí. El costo y también el número de perlas. Miren. Vean todo lo demás que está saliendo. Otra que está por aquí. Otra de estas sudaderitas. Esa te viene marcada. ¡Wow! Con costo original, chicos, de... Miren. Costo original de... $50 el costo original. ¿Sí se fijan? Y más marcas súper reconocidas. ¿Cuántas piezas vienen en este lote? 848 prendas te vienen aquí. Miren. Este costo original de $44. Costo original de $44. Marcas, súper buenas marcas, altas calidades. Te vienen, por ejemplo, en este lote en específico, 844 piezas, ¿correcto? 848 piezas. Y el costo del lote por 848 piezas, $2,968. Todo este lote de pura ropa de niños. Estoy abriendo solamente una caja. Y si te fijas, te viene súper llena la caja, llena de buenos productos, llena de puras prendas súper de alta calidad. Vas a encontrar un poquito de todo, desde ropa de vestir, camisitas de vestir, sudaderas de marcas muy reconocidas, pantalones, shorts, playeras, pijamas. O sea, vas a encontrar de todo. Viene súper, súper mixta. Costo de lote todo completo con todas estas cajas. Te viene una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y atrás vienen más cajas llenas de 2,948 piezas. ¿Cuánto? No lo van a poder creer. ¿Ya? ¿Más o menos? ¿Cuánto crees el cálculo ahí aproximado? ¿Alguien sabe por ahí? $3.50 dicen por acá. $3.50. ¿Puedes tú creer eso? $3. Y por, miren. Miren lo más que hay aquí. Vean, este le queda. Niño Sebas, este le queda. Niño Sebas. Y es Jordan. Miren esto que está acá. Miren esta marca que está acá, que les enseñaba. Pilla, chicos. La pijamita con tutú, shorts, blusitas, playeras, o sea, de todo un poco. Y la verdad que está genial. Precios de entre 30, 40, 50, $60, precios originales, chicos. Así que, pues las opciones, la verdad que están increíbles. Yo
por lo pronto, en lo que ya les terminé de mostrar esto, me los quiero llevar. ¿Estas están aquí? ¿Estas las sabemos? ¿Qué son estas? Son Women's Design. O sea que esta es nueva mercancía que llegó. Uh-huh. ¿New Arrivals? Yeah. ¿Esta quién quiere ver los New Arrivals? Me contaron que los New Arrivals, chicos, me contaron que son buenísimos. O sea, que se van a quedar impactados realmente cuando conozcan los New Arrivals. Estos son, son palets, chicos. Ahorita en piso aquí dentro hay dos para que ustedes puedan venir físicamente y llevárselos. Sin embargo, allá al fondo en el almacén está así, miren, así de disponible, chicos. Así que, ¿listos para que para abrir los New Arrivals? ¿Quién está listo? ¿Ya? Vamos a ver qué sale aquí. Me gustaría que si alguien, si a ti te interesó la palette de niños, la palette de vestidos, me gustaría que llamaran, chicos, ahorita mismo. Vamos llamando, chicos, y ahorita tú agarras el teléfono, marca al 5. ¡Me van a de una vez! Alguien, agarra ese número de teléfono, van a llamar y se las van a ganar. Te recomiendo que de inmediato agarres tu teléfono y estoy mirando un video de Bárbara Martínez. Todo el lote de ropa de niños. Quiero comprar todo el... ¿Te gusta esta mercancía que acaba de llegar? Dale la clave y decirle, quiero el... de lo nuevo que acaba de llegar. Así que esto llegó el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué es lo que viene. Pues es ropa. Es ropa. Se ve buena esta, ¿eh? Vean este short, es un short, pero parece que es una marca muy, muy cara, porque trae un costo, chicos. Yo, en lo personal, no me suena la marca. ¿Te suena esta marca? ¿Te suena aquí esta marca, Isa? Sí, es una marca... ¿Sí te suena? Italiana. A ver, ¿les suena esta marca, chicos? A mí, en lo personal, no me suena, pero el precio está... carísimo. Vean el precio. Chequen el precio. Precio de $178. $178. Entonces, por algo de salir así de caro, chicos. Porque ha de estar buena la marca. Ha de estar cara. Esta también te viene con precio. El mismo costo, $178, misma marca. Parece que esta caja te viene puros de este estilo, que son como shorts de jeans, se puede decir, la camarita, digo, la caja, porque casi todo. Ahora sí les voy a comentar, para todas aquellas personas que dicen, es que yo quiero comenzar a invertir en la ropa de verano. Muchas veces me dicen, Bárbara, es que ya no quiero ropa de invierno, quiero de verano, quiero comenzarme a listar porque ya se dejan venir los calorones. Esta caja es una caja llena de puro shorts de mezclilla, de diferentes colores. El material es el mismo, pero miren, te viene azul, te vienen de diferentes tonos de azules, te vienen negros, te viene blanco. Es puros shorts de mezclilla, chicos. Voy a abrir otra caja para cerciorarme si todo es shorts de mezclilla. Esta caja viene... fácilmente te vienen unos 40, 50 shorts de mezclillas en esta misma caja. Y todos te vienen marcados con precio de $168 a $178. Así que, uy, está pesadísimo. Y esta está llena de pantalones de mezclilla, mira. Vamos a ver. Misma marca. Vean. Misma marca. Y vean el precio. A ver si se alcanza a enfocar. $248. El costo original. Costo original de esta mezclilla me parece que es de hombre.
Miren, aquí están la descripción de estos jeans. El estilo es Slim Fit, Tailored Taper, creo que le llaman, medida 33, Pima Cotton, y te viene a precio de 200 y tantos dólares. O sea, está increíble este pantalón. Ahora, déjame cerciorarme y asegurarme si todo esta, sí, chicos, todas estas son pantalones. Miren, más pantalones. Este te viene con costo, misma marca, y con costo de $198. Conociendo y sabiendo que viene toda esta mercancía de los distribuidores, chicos, ¿cuánto crees que te saliera la prenda? Quizás tú, ¿cuánto crees que te saliera la prenda de una calidad de un pantalón de mezclilla en color negro, en color mezclilla, vaya la redundancia, los shorts, quiero ahorita me voy a asegurar si todo esto es puro shorts, pantalón, y voy a abrirla de un lado a ver si a lo mejor es alguna otra prenda distinta. Miren, súper stretch, puro pantalón, costo, parece que es una marca muy cara, chicos, porque vean, $248 el costo original. Conociendo que estos son los distribuidores de los distribuidores, chicos, ¿cuánto crees que vaya a estar la prenda de este tipo de lotes? Vamos a ver, es tu salón. Pantalón en todos los colores, en todos los estilos, en todas las medidas. Voy a abrirla de aquí de un lado. Las cajas están pesadísimas. O sea que no todo te viene puro pantalón o short, chicos, también te vienen playeras. Vean, playeras, miren las playeras. O sea, la tela, realmente sí se siente la tela que te viene súper, súper suavecita. O sea, se siente que es buena calidad. La marca, ahí la puedes mirar, la marca. La marca, miren. El costo. Una playera, chicos, el costo de ahí, miren. Entonces, es increíble, chicos, que vas a encontrarte playeras de todos los colores, negra, beige, lila, blanca, verde. Guinda también. Guinda. Y vas a encontrar así muchos más colores. Esto es el puro estilo de esta playera solamente, ¿ok? Quiero ver acá de este lado. De este lado. Vean. Costo de $198, misma marca, o sea que este lote es específicamente de esta marca. ¿Alguien que conozca esta marca? ¿Sabe si es una marca cara? Sí, Bárbara. Esa marca es muy cara, yo los compro en dealers, claro, cuando están en oferta y aún así me salen en 70. ¡Wow! Muchas gracias por la información. ¿Quién fue? Alejandra, muchas. $8 un pantalón. ¿Qué opinas? Sí, así es. De hecho, muy para ahorita queríamos comenzar y que supieran ustedes de que conocieran de esta bodega, de este almacén, que conocieran de este que es mi proveedor, de este que es mi proveedor, y que también ustedes puedan tomar ventaja de poder venir a invertir también aquí con ellos. Así que la señal, yo sé, estamos trabajando en la señal, vamos a implementar los routers necesarios y todo para que podamos darles mejor calidad en
en la señal. Sin embargo, quiero que sepan que ya queríamos compartirles de este almacén, ya queríamos que supieran que existen y que pues obviamente ustedes también vengan y saquen ventaja de las ofertas que tienen ellos, chicos. Yo ahorita voy a caminar hacia allá adentro. Si dejas tu like, ahorita vayan dejando tu like. Vayan dejando su like, me los voy a llevar. Jocelyn, en la descripción del video les dejo toda la información para que puedas agarrar el domicilio, para que puedas agarrar el número de teléfono. Les dejo toda la información para que te puedas comunicar. Betsabe, te lo dije, amiga, te lo dije. Un privilegio, lo más, el derecho de la oportunidad de crecer, la oportunidad que poder colaborar con empresas tan fuertes y tan grandes así como ellos, chicos, es una bendición. Y que piensen ellos de la misma manera que pensamos nosotros, que también nosotros queremos crecer, que también nosotros queremos volar, que también nosotros queremos encontrar estos súper bajos costos y estos proveedores, chicos. La verdad que es un privilegio para mí. No cualquiera, chicos, no cualquier empresa te va a abrir las alas y te va a permitir volar y crecer tus negocios como lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque te dan la opción de los costos súper reducidos. Aquí de antemano estarías cortando manos, estarías ya no solamente yéndote con intermediario, chicos, estarías yendo directamente a comprar e invertir en grande con las opciones que tienen ellos. Y recuerda que son mayoristas, recuerda que ellos te van a estar proveyendo tu mercancía en cantidades muy grandes, así que es para que eso también lo tengan en consideración, chicos. Llama, somete tu pedido, ordena de lo que ya tenemos en video. Me gustaría caminarlos un poquito para allá, mirar qué es lo que podemos encontrar ya atrás en el almacén. ¿Les parece? ¿Quién me quiere seguir? ¿Quién dice yo? ¿Quién va para allá adentro conmigo? Está impresionante. Créanme que la siguiente transmisión, la señal va a estar mucho mejor, ya que esta ya me comentaba que aquí es un área donde la señal no es muy, muy, muy buena. Sí, me trabajando también en un video editado para que podamos estarlo subiendo a las redes y podamos estarles trayendo más videos continuamente y que vean la diferente variedad de productos y de opciones que tienen para invertir. Pero el en vivo era de a ley. Ustedes saben que a mí me encanta hacerles en vivos, que ustedes van a ver la realidad de las cosas sin tanto editación, sin tanto cortar lo feo. No, las cosas como son y las cosas como salen. Bueno, más o menos, y malo también, nos gusta grabar. Así que, pues vamos para acá rapidito, a ver si no se nos corta un poquito más, pero quiero llevarlos. Ya está el pasillo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pasillos llenos de mercancía. Tres pisos de altura, llena y repleta de pura mercancía que puede ser para ti. Desde calzado, veo aquí el calzado, veo maquillaje, veo, por ejemplo, esto me parece que es ropa mixta, ropa interior mixta. Veo, vean, aquí está ropa interior y ropa mixta, desde suéter, sudaderas, chamarras, de todo. Veo muchísimos más lotes por acá. Muchos lotes por acá. Estoy mirando también que... Vamos a ver qué más encontramos. Veo allá. ¿Quién conoce esas cajas que están allá? Sé que muchos de ustedes conocen esas cajas que están allá. Estas, miren, son estas. Muchos de ustedes también compran ahí. Vean. Electrodomésticos, veo calzado por allá, más calzado de este lado, ropa, más calzado acá de este lado. Vean, este calzado lo conozco, este calzado lo conozco. Me parece que es el calzado de
es el calzado de la tienda de la Estrellita Roja. Vean. Para obtener lo que también nosotros necesitamos. Y para mí es un privilegio y un honor, chicos, compartirles a ustedes esta colaboración que estamos haciendo de bendición, porque al final de cuentas los más beneficiados van a ser ustedes, van a ser las personas que compran y que invierten en mercancía, y qué mejor que poder conseguir cortar algunas manos, chicos, y para que ustedes los costos de la mercancía sean ridículamente económicos y bajos, chicos. Para nosotros es un privilegio, es un honor poder ser parte también de sus éxitos y que me permitan a mí ser parte de sus vidas y de sus familias, chicos. Así que estamos de vuelta y con tremenda noticiona y con tremenda bendición para ustedes, chicos, que se beneficien mucho. Dice Jocelyn, bendiciones de lo alto, cielo, para toda la familia emprendedora. Así es, Jocelyn. Voy a estar volteando la camarita. Quiero que ustedes se chequen ahí lo que está pasando ahí atrás, porque todo lo que les mostrábamos en la parte de acá son los pasillos que están repletos de mercancía. Están llenos, ya no le caben más. De hecho, por eso es que van tan ridículamente económico, porque a ellos les llegan cargamentos continuamente, chicos. Y así que venden muy económico para, obviamente, sacar todos los cargamentos que les llegan todos los días. Ahora, también ustedes saben, y es muy conocido ustedes, que te llegan los cargamentos, y si tú piensas comprar no solamente por camión, quieres comprar por lote, por pallet, por paca, obviamente ellos te ayudan a que tus pallets y tus pacas no te vengan tan repetidos de lo mismo, sino que te vengan sorteados, que te vengan variedad de todo, que si tú vas a ordenar calzado, no te vaya a venir todo tu lote del mismo calzado, de la misma talla o del mismo color. Ellos te ayudan a que cuando compras un lote, chicos, lo sortean con todo lo que llega de los camiones, variado, para que te toque de todo un poquito. Así que por eso es que voy a voltear la camarita para que ustedes vean y conozcan un poquito cómo el equipazo de JT's es que trabaja en su mercancía para que a ustedes les llegue bien variado, les llegue bien mixto en colores y en diseños, no solamente de calzado, pero también de ropa. Así que si tú estás listo, voy a voltear la camarita. Y dicen por ahí, ya extrañaba estos videos, tú caminando por las bodegas. Así es, chicos, pues estamos de vuelta y ustedes lo van a mirar. Miren, ahí está. Chequen, este es el área, chicos. Aquí vamos entrando al área de donde se procesa toda la mercancía de la gente que no quiere comprar por camión, porque quiero recordarles que aquí lo principal es distribución en camiones, chicos, es lo principal. O sea, aquí te van a vender el camión. Si tú ocupas un camión de cualquier tienda famosísima que tú ya conozcas, o de que tú digas, hey, yo miré este camión que estaba bien bueno, o sea, aquí se te va a vender, porque de aquí salen todos los camiones, chicos. Sin embargo, también sabemos que hay mucha gente que dice, es que yo no puedo comprar un camión, pero quiero comprar un pallet así de este tamaño. Ellos también te pueden ayudar a distribuirte esos pallets así gigantescos, para que no te veas en la necesidad de tener que comprar todo el camión. Así dice, amiga, ¿hay camión de traje de baño? Me pregunta Betsabe. ¿Sí tienen trajes de baño? Willy. Oh. Chicos, alguien que me pueda ayudar, vénganseme para acá, por favor. Vénganse los dos, vénganse a comadrear un rato por acá, por favor. Es que aquí está la señal de lujo y no me quiero mover. Estoy así como, estoy aquí de lujo porque la señal está buenísima aquí. Chicos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Tardes, saludos. Preséntense ahí a todos nuestros compatriotas. Está aquí el Willy y... Justo Daniel aquí de JTS Merchandise Dollar a su servicio. El Dani a su servicio, chicos, también con el Willy. Y les estaba platicando un poquito de lo que se hace acá de este lado. Que me los pueden explicar a todos nuestros amigos. O sea, primeramente ustedes los van a estar ayudando cuando vengan, claro, ¿verdad? Sí, claro que ustedes sí. Son los vendedores estrellas. Por ahí escuché. Por ahí dicen. Por ahí cuenta la leyenda que son los vendedores estrellas. Claro que así sí. Que si tú llamas, pregunta por uno de ellos dos. O si tú vienes físicamente, también ellos los pueden caminar claro por sí. bodega. Claro que sí. Dani,
¿Qué onda con los trajes de baño? Alguien me pregunta, ¿tienen lotes de trajes de baño? Sobre el traje del baño, ahorita sí estamos algo escaso. El mejor modo de agarrar esos trajecitos de baño es hablar con su vendedor, sea Willy, Daniel o José, otro vendedor también, y administrarse, porque la gente agarra esos trajes de baños antemanos, o hace un mes ya empezaron a comprar todos esos trajecitos de baño. Exacto. No sé si alcanzaste, mira, unos que teníamos ahí, tenemos unos disponibles de buena marca que pueden venir a mirar físicamente, tenemos unos lotecitos disponibles ahorita al momento, si gustan venir para acá. Perfecto. Otra cosita, ya que estás acá, que les podemos explicar por aquí favor, a Dani, los clientes, claro, que si camina bien. A ver, vámonos para acá, yo los voy a grabar a ustedes, les volteo la camarita y platícanos, Dani, claro, todo el show aquí, cómo corre el agua. Aquí es la área de trabajo de la mercancía de esto. Todo, de separar todo, de armar paletas muy hermosas para los clientes. Ok. Estás mirando reempacar y esto ya va fuera del país. Para Sudamérica. Sudamérica sale esto. Compramos 24 paletas. Ok. Lo que estamos haciendo, pues hoy no pueden viajar ahorita y ellos están haciendo, están repacando sin caja, porque pues sin caja. Ok, perfecto. Ah, ya están vacías, ya están procesadas estas. O sea, compraron 24 paletas de calzado mixto. Exactamente. Y las están reempacando allá. Wow, ¿me pudieras decir exactamente para qué parte o nomás así? Para Chile. Nuestros amigos chilenos, ¡wup, wup! Están en la casa, nuestros amigos chilenos. De Chile se va para Bolivia. Excelente, así que nuestros amigos bolivianos aquí se pueden surtir. Enséñame la ropa deportiva, Willy. En serio. Estas. 250 categorías. Ok. Te van a separar los suéteres, los pants, las blusas, las camisas. Ok. Y le administran todo. A cada mixto que van mixeando le ponen un porcentaje de todos. Por eso ocupan separar las marcas. Ok. Suétercitos, pants, blusas, camisas. Que vaya a balancear. ¿Qué? Hay muchas. Seguro van a agarrar una negra. Seguro. Ok, ok. Una gris o una roja. Ok, me pasa. ¿Ustedes conocen y quieren el gatito negro? Ahí está. Dale la vuelta, mirando la diferencia. Ah, miren, allá hay más. Miren, vean, acá hay más categorías. Dani. ¿Cuál es la mercancía que más se distribuye aquí en JT's? Mira, trabajamos muchas mercancías muy populares aquí. Obvio, el mixto deportivo es algo de lo más cotizado, porque no es algo que afortunadamente tenemos todo el año redondo, pero cuando se agarra un buen día de esto, es de entrarle al apoyo, hablarle a tu vendedor, ¿sabes qué? Yo me administro, yo quiero tantas de estas. Otra cosa que hacemos muy grande y bien popular, aparte, es el maquillaje y el calzado. ¿A poco? La ropa Messi. Sí. De la manzanita, de la estrellita roja. Yo te puedo decir que es la mejor, de la trita, exactamente. De la estrellita roja, esa de la trita roja es la mejor, la que yo te puedo decir que el 90% de los clientes quiere everyday, quiere junior, quiere designer, quiere... Todos niño, queremos la estrellita roja, todos la queremos, ¿a poco no? Y es algo que tenemos todo el año redondo. Todo eso el año. Funciona y eso es una mercancía que puedes comprar todo el año redondo. Tenemos de invierno. Ok. De invierno. Bueno, para todo tenemos. Si tenemos invierno, lo mandamos para afuera. Si quieren verano, un poquito más veranito. Exacto. Ya empezó la sonadera, chicos. Ya empezó la sonadera. Déjenlos que terminen la entrevista y ahorita les llaman, por favor. Contestamos los videos. Claro que sí. Entonces, ustedes se pueden decir que son los distribuidores de los distribuidores de la estrellita roja. Sí. Sí. Todo el año hay disponible aquí. Todo el año redondo vas a tener accesibilidad a esa mercancía. Joyería. Todo. Todo, lo que sea todo. Joyería, calzado, edredones, ropa, edredones. Lo bueno de esa tienda popular que trabaja todas las categorías. Sí. Juvenil, plus sizes, tallas regulares, cocina, de niños. O vas a tener para todo de esa tienda popular. Es muy bueno que vengan a mirarla, la conozcan en lo físico. Pueden agarrar precio, pero te repito, por esa categoría tenemos todo disponible. Hacen. ¿Qué onda con los tenis? Los tenis. Mira, trae tenis, oiga. Esos tenis, mira, me tocó gracias hacer un videito de esos tenis, el mixto que hacemos aquí en la bodega, muy famoso, JTS Mix. JTS Mix, exactamente. Ese mismo mixto hasta lo mandamos a otras bodeguitas más chicas y se mueve por todos lados. Es algo muy cotizado. Si miras
poquito aquí arriba vas a notar que ya estamos acumulando zapato para empezar el nuevo mixto de nuevo otra vez. Es que no es algo que nomás se hace de una semana a otra, afortunadamente. Claro. Acumulamos miles y miles y miles de zapatos de diferentes marcas. Las mixteamos, las incorporamos y hacemos el mixto para la gente. Y es algo que cuando está listo, es, ¿quién le toca? ¿No? ¿Quién quiere? Ok, quien llegue y arrase más, ¿no? Porque también llegan algunas otras bodegas que llegan y te arrasan con a lo mejor 24, 50. Aquí lo más que se pueda, para lo mejor un par de meses ya comenzamos el nuevo paquete mixto. Ok, por los distribuidores. La de las tres palomitas esas, yo sé que muchos la conocen. Veo también, por ejemplo, otra que está muy buscada, esa que está, la de la S, está bien buena, la marca de la S. Veo la marca, ¿dónde está la marca? ¿Dónde está la P? A ver. Arriba las cajitas verdes. A ver, ¿cuál es? Esa la de la P. Ah, la del gato volador. Volador, sé que muchos la buscan también. No, hombre, está muy buenísima, la verdad. Eso no es sí. Un 10%. Raca, espina y ese lado. O sea, qué mal es, niño, porque dentro de todo, el beneficio no lo quiero solamente para mí. El beneficio, hay ganancia y todos. Y para mí colaborar, los que van a salir ganadores son ustedes. Y si yo puedo cortar desde tu ganancia, qué mejor para mí. Así que, pues chicos, los quiero muchísimo. Gracias a todos por haber aguantado hasta el final, por haber dejado su mega like. Comparte este video y hazles saber a todos quiénes son los distribuidores de los distribuidores, chicos. Compártanlo, dejen su like, compártelo a tus familiares. Ven físicamente, llama, ahorita llama y haz tus pedidos. Haz pedidos de calzado, haz pedidos de trajes de baño, de la ropa de niños, de la ropa de adultos. Las mochilas, ya me iba a ir y las mochilas no las he enseñado. Ya ven el regreso a clases, Isaac. Dijo el presidente que en sus primeros 100 días... A ver, cuéntale lo que les dijo el presidente. Pues el presidente nuevo que tenemos dijo que en sus primeros 100 días uno de sus propósitos iba a ser que se abrieran las puertas de las escuelas. ¡Yay! ¡Woop, woop! Ya ocupamos a los niños en las escuelas. Así es. Ya los ocupamos. Vender todas esas mochilas. Sí. Son como unas 20,000, 10,000 mochilas que están disponibles. Recuerda que en cuanto los niños entren a la escuela, ese va a ser como los dualines. Pan calientito, como pan calientito. Así es, todos ocupamos una mochila. Y lo mejor del caso es de que es mochila reconocida y no te vas a imaginar el costo. Ridículamente barata, no lo van a creer. Muy bueno, ¿por qué no se los muestras? ¿Quieren ver las mochilas? Por ahí dice Betsabe, mochilas, ¿quieren ver mochilas? Ay, el muchacho quiere entrevista ya de que la... Ah, van a tener entrevista. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué a mí no me van a entrevistar, verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué gustazo, saludos, qué gustazo. ¿Cómo estás? Sí, no, aquí feliz de estar aquí contigo. Igualmente, gusto tenerlos por acá de visita. Es todo. ¿Tu nombre a la cámara? José, para servirles aquí. Vendedor aquí de JTS Merchant Establishment, ¿okay? José también aquí los puede ayudar, los puede atender, claro que sí. Físicamente, José, y vía telefónica. Vía telefónica, que mucha gente que no puede viajar ahorita, pues los llamamos vía teléfono, pero okay. Te digo, pues... La que nos puedan visitar, pues aquí físicamente los damos un tour por la bodega. ¿Cuál para es el que número vengan. Telefónico? El número de la oficina, que es el área 562-903-1280. Okay. O los pueden por ahí contactar por medio de WhatsApp. Ahí hablan al teléfono de la oficina, les dan el WhatsApp de aquí a uno de los muchachos vendedores. Te digo, para cualquier información, claro. Cualquier pregunta, pues ahí estamos disponibles de lunes a viernes y el fin de semana también, ¿ok? No se preocupen. También ya estamos a punto de fin de semana atenderlos también. Estamos cerrados en la bodega, pero te digo, estamos tomando al pedidos. Pendiente de los teléfonos todo el tiempo. Para el día lunes ya llegamos aquí con algunas órdenes de los clientes que te contacten por medio del WhatsApp. Perfecto. Así que llámenos, síganos por ahí. Oye, ¿me puedes enseñar tantito y platicarme un poquito de las mochilas? ¿Qué onda las con las mochilas? Porque las mochilas yo los estaba a punto de llevar a ver las mochilas, okay, y pues dije yo, pues ¿por qué mejor de una vez no aprovechamos claro. que te
tenemos en cámara, claro que, sí, que no eres penoso, que eres un estuche lleno de monerías. Mira, tenemos la mochila aquí en la vamos parte a cambiar de la camarita. Si te das una idea. Ok. Tenemos todo lo que viene siendo la mochila. Te digo, es una marca económica, pero te digo, pues hay países que a veces andan buscando lo económico. Entonces, oye, pero están padrísimas. Te digo, ves que viene variedad en colores. Ajá. Todas estas, así vienen los lotes. Te viene desde la anaranjada. Viene la variedad de colores, así como lo miras. Hay una compra mínima de 100 piezas, que es lo mismo que se puede trabajar. Ok. 100 piezas, y siempre es que están trabajando. Que más o menos también marcas como. Marcas de otro lado. Ok. Nos regresamos para el otro lado. Viene bastante mochila. Perfecto. Gorra también por ahí tenemos. Gorras también, ok. Entonces son dos lotes distintos, chicos. Eso quiero dejarlo bien claro. Está el lote de, con accesorio, mochila con accesorio. Está este lote de mochila con accesorio y está el lote de la pura mochila. $22.99. Para que te puedan considerar mayorista, es de puedas comprar tu lote de mochilas. El costo... El hecho de que venga el precio ya marcado ahí, te ayuda mucho cuando... Te toca a ti ofrecérsela a tu cliente. Te exacto. Sirve para orientación más o menos el precio que está en el precio del mercado. Exacto. Entonces, a la hora que tú lo vendes, puedes figurar tu costo con lo que tú lo quieres vender fuera del mercado también. Exactamente. Te sirve mucha orientación, ¿ok? Igual exacto. Mayoría te viene con precios originales de las tiendas. Exacto. Entonces, te das una idea más o menos qué es lo que te puede funcionar, darte una idea de los precios. Exactamente. La verdad que yo sé que estas mochilas van a volar porque ya los niños van a regresar a la escuela y ahora sí, se va a poner bueno el negocio con las mochilas. Sí, pues ya están extrayendo a los muchachitos con su mochila. Exacto. Así es, así es. Ya casi, ya las siguientes semanas. Así que a invertir en sus mochilas. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer tenerte en cámara. Cuando gusten, aquí los tenemos de nuevo. Y llámenos ahí. Claro que sí. El número de la oficina. Número de la oficina es 562-903-1280. Hablen ahí con Rosana, por favor, para que les dé información y los mande para acá con los muchachos. Perfecto. Ahí nos ponemos ya en contacto por medio de WhatsApp, les mandamos fotos, o sea, videos, lo que necesiten, ahí estamos a la orden. ¿Okay? Excelente. Un fuerte abrazo y gracias y un placer conocerte. Hasta la próxima. Muy pronto. Hasta luego. Así es, chicos. Pues, un poquito de todo. Es que la verdad que las oportunidades y las... Es ilimitado, chicos, no terminaría. O sea, es tanto lo que les tengo que enseñar que creo yo que va a ser necesario venir pronto, venir seguido, porque las opciones, o sea, son interminables, inagotables. Les voy a mostrar un poquito lo que están haciendo aquí, miren. Vean, o sea, este es un solo pasillo, o sea, es a lo que me refiero. Ya uno de los, aquí tenemos a clientes activos comprando pallets y se están llevando ese pallet que está ahí. Está el forklift. Está la máquina ya bajando el pallet de uno de los clientes. O sea, tú también puedes venir. Y miren, él es uno de los vendedores, chicos, y le hacen a todo. O sea, él es vendedor, está atendiendo a su cliente y viene y le baja su lote al cliente de lo que se quiere llevar. Miren. Ahora sí que todo un estuche de monerías, ¿eh? Vendedor, atendiendo al cliente. Customer service, todo en uno. Vean, a ver qué es lo que va a ver el cliente. Ay, muchas gracias, Flori. Es un placer para nosotros compartirles todo lo que sucede dentro de estas empresas que la verdad que nos dan tantas opciones para poder seguir creciendo nuestros negocios, para poder seguir expandiendo nuestras alas, poder seguir avanzando en el crecimiento, chicos, porque recuerden que estamos aquí para seguir creciendo y vamos a encontrar las opciones necesarias que nos permitan. Las últimas semanas me he estado surtiendo de aquí, chicos, de esta empresa, la verdad que fenomenal. Recuerden que no hay límite, chicos, no dejen de negocios, no dejen de chicos. Dios me los bendiga en abundancia, éxito masivo en todo lo que hagan
y nos vemos, amigos, en el siguiente video. Espero les haya gustado. En la descripción del video les dejo toda la información para que llames, te comuniques, pienses a procesar tus pedidos. Las mochilas se van a super agotar, así que te recomiendo que te lleves tu lote de mochilas que se van a agotar rápidamente, ¿ok? Dios me los bendiga en abundancia, los quiero muchísimo y gracias por haber sido pacientes y haberme esperado hasta el día de hoy que les he prometido este video, esta sorpresa, ¿ok? Espero que la sorpresa haya valido la pena la espera y si sí, pues, ¿qué más? Nada que decir, chicos. Esto lo dice todo, ¿ok? Gracias. Es un regalo de Dios para todos nosotros, chicos. Dios los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo y el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero es que la señal, la verdad que me está volviendo un poquito loca, me está desesperando, pero para la siguiente semana vamos a tener una solución para eso de la señal, ¿ok? Para que no estén, no se estén complicando así como yo, ¿ok? Gracias a todos los que están dejando su like. Si llegamos a los 500 likes, ¿qué les parece si les hacemos un unboxing de lo que nos hayamos llevado de aquí, de JT's? Ay, pero por supuesto, sí. La última vez que compré mercancía fue hace 2 días. Aquí. Hace 2 días. Creo que ya me urge, ya se me antoja llevarme otro lote, ya se me antoja llevarme otro camión. Yo aquí, chicos, compro por camión. Quiero que quede claro. Yo aquí compro por camión, a mí me venden aquí los camiones y de aquí yo llego a mi bodega y yo los quiebro y yo hago mis propios lotes. Eso es algo que me gustaría, chicos, que como yo compro los camiones de aquí, me gustaría motivarte, inspirarte y enseñarte y llevarte y darte todo el camino y todo el recorrido. ¿Cómo es que tú lo tienes que hacer o cómo es que tú puedes hacer para tú también convertirte en un distribuidor por mayoreo? Invirtiendo en camiones, chicos, quebrándolos, te vamos a dar toda la logística, cómo es lo que tienes que hacer para quebrar tus lotes y hacerlos de tal manera que tú también te puedas convertir en un distribuidor por mayoreo para todos tus inversionistas, ¿ok? Gracias a todos. Si tú quieres ese video del camión, del siguiente camión que yo vaya a comprar aquí, deja tu like, deja tu mega like, lo abrimos juntos el camión, les muestro y les doy todos los detalles y todas las ideas que a nosotros nos gusta implementar cuando invertimos en camiones y que podamos aprender juntos, que ustedes puedan aprender de mi manera de hacer negocio en esta industria y también al mismo tiempo aprendamos de JT Merchandise Outlet, que son los mejores, los distribuidores de los distribuidores, chicos. Dimos en el clavo, chicos. Yo no sé qué más les puedo traer en este canal, pero por supuesto que voy a estar aquí en la siguiente semana. Deberíamos de invitar a personas. ¿Quieren que esté aquí la siguiente semana? Que vengan y te visiten aquí presencialmente. ¿Vas a estar a qué horas? A la 1:00. A la 1:00 de la tarde. A la 1:00 de la tarde. Tienes una cita, ven presencialmente aquí, tómate la foto con Bárbara Martínez Vlogs. Sí, vénganse. Aquí va a estar. ¿Quién dice yo? ¿Vas a regalar algo ese día? ¿La caja? Claro, podemos regalar la caja o un pallet. Las personas que vengan. ¿Qué les parece un pallet? Las personas que vengan van a recibir un boletito. Yo traigo los boletos a la 1:00 de la tarde. Vamos a ver cuántas personas vienen para acá para que puedan ver la mercancía. Y nos vemos ahí en el estacionamiento. Ahí les van a dar su boleto. Para que agarren su boleto. Y al final de la transmisión, ¿quién va a venir? Dice Elena que va a venir. Jocelyn dice que va a venir, aunque sea virtualmente. El Danny Boy dice que va a venir. Carolina dice que ella también viene. Aguilar dice que sí le entra a la rifa de algún pallet o sí, algo. Sí, mínimo, ¿no? De $500 el pallet. Un pallet mínimo de $500 se va a estar regalando. Me parece buena idea. La siguiente semana. Al que venga aquí presencialmente. Okay. Y el regalo que vas a dar virtualmente, porque no nos podemos olvidar de nuestros amigos virtuales, okay, va a ser una sorpresa ese día. Pero si tú quieres participar, no ocupas comprar nada, solamente ven y tómate una foto con Bárbara Martínez Vlogs. Sí, el siguiente lunes a la 1:00 de la tarde. Y vengan físicamente, vengan y compren en los pasillos, sientan la adrenalina de estar en un tremendo bodegón de este pelo. O sea, Dios santo, o sea, oportunidades como esta, chicos, no se presentan todos los días. Tienes que saber tomar las oportunidades cuando se te presentan, chicos. No la dejes pasar. Ven. Si tú quieres venir mañana, ven mañana. Pero el siguiente lunes vamos a hacer una dinámica padre para que mucha gente venga, nos tomemos la foto del recuerdo, abramos pallets juntos, grabemos, mostremos,